Pues no han cambiado ustedes el orden del discurso. Las asociaciones de vecinos, yo soy vecino y estoy a favor. Mire usted por dónde. La asociación de vecinos, porque la Junta Tecnoasistencial y asociaciones como, le voy a nombrar, Aladina, Adaner, Cruz Roja, Leucemia y Linfoma, Mamás en Acción, Asiona, Un Payaso, Fundación Oncohematología Infantil, Instituto Madrileño de Pediatría, Fundación 1 entre 100.000, y así es, un total de 15 asociaciones han firmado un documento que están a favor de esto. Fíjense, esto que voy a decir me cuesta un montón decirlo, pero fíjense de los arquitectos. La arquitectura da para todo y hay que confiar en ellos. Por ejemplo, la pirámide del Louvre. O, por ejemplo, el Museo Nacional de Centro de Arte Reina Sofía, antiguo hospital de San Carlos, donde será adosado un centro de arte. Con aparcamiento, sí, Reina Sofía, con aparcamiento subterráneo. ¿Quién era el alcalde en Madrid? Señor Tierno Galván. ¿Quién era el presidente de la Comunidad de Madrid? Don Joaquín Leguina. ¿Con qué vara de medir miden ustedes algo similar? Con una vara de medir sectaria y que parece ser que les importa un bledo el tratamiento y la mejora de los cuidados de nuestros pequeños. ¿Habla usted del planeta enano, una empresa? Pero si ha regalado un edificio que es una escuela infantil para los profesionales, para los hijos de los profesionales del hospital. Sí, sí. Y ha regalado la Fundación McDonald's un sitio para vivir, para que puedan dormir allí los padres de los niños allí ingresados. En fin, que se pasa delante del patio del colegio. ¿Pero se han visto ustedes los planos? ¿Han visto los planos? No, mire, no. De acuerdo a lo que veo yo en su proposición no de ley, efectivamente están pendientes la licencia de obra, la licencia de demolición de un edificio declarado en ruina. ¿Se ha metido usted en el edificio? Pues está declarado en ruinas y bien declarado está. Y hay que tirarlo. Y encima se levantan 3 plantas de servicios para el propio hospital. Que el número de plazas está sobredimensionado. Pero si están todos aparcados en la calle, si los 800 que dice usted ya están hoy, cada vez que me acerco yo allí por allí a mi casa, le meto humo al barrio. Igual que doña Mónica, le metemos humo al barrio. 808 veces. Pero bueno, si todos los días, si no hay ninguna modificación. Eso sí, los han metido bajo tierra. Para por construir arriba, les han metido bajo tierra. Y hay una empresa que se ha ofrecido a hacerlo gratis. Eso sí, le dan la explotación del aparcamiento, como hay tantos en España. Y algunos construidos en la época en que gobernaban ustedes. Y aquí en Madrid. Dice que lo obligan a retranquearse 18 metros, pero, perdón, iba a decir un taco. Si obliga la normativa madrileña, 18 metros, sí. Ah, y prohíben, no quieren, no les gusta una plataforma, una pasarela que pasa de un edificio a otro, porque no les gusta. Pero si es como el túnel que tenemos aquí para pasar de un sitio a otro, y cuando llueve, ¿por dónde pasan? Ustedes no se han leído el proyecto. Que tocan el planeta enano, el edificio, y tocan la fundación. ¡No la tocan! ¿Que se monta un jardín? Sí, claro. Se tira. Mire, se lo voy a explicar. Se demuele un edificio, se aplana aquello, se ahonda, se construye y el resto que sobra se hace un jardín que también viene en el pliego de condiciones. De acuerdo a unas instrucciones de algún artista sobre jardines similares a los del retiro. No se conocen el proyecto. Y claro, lo que odian ustedes. Ah, y la UNESCO, joder, la UNESCO. Sí, la UNESCO ha recibido el informe de impacto patrimonial. Pero ¿y de quién quieren que lo reciba? Usted cuando hace una licencia en su casa, la licencia la pide usted. Y el impacto lo tiene que presentar usted. Si necesita un impacto, ¿de quién quiere que se lo haga? Pues el propietario del sitio, el promotor de la obra.
¿Quién quiere que se lo haga? Ah, eso sí, la UNESCO callada. Si el señor Almeida no pusiera tantas trabas, a lo mejor se podrían resolver problemas para la gente que quiere activar sus negocios. En fin, en toda su PNL no hablan para nada de las mejoras del propio hospital. 3.000 metros cuadrados en dos plantas y de los jardines. Eso sí, para el aparcamiento subterráneo y sus coches, todos los problemas del mundo. Qué pena me dan con su progreso. No se llamen progresistas, por favor, que no lo son. Muchas gracias.